Hola, teacher. Good morning. Good morning. How are you? ¿Cómo están? Bien. Excelente. Me encantó tu video de El De Valentín igual. Ya, muy tío, bueno. tío, tío. ya. Perfecto. A lo que nos convoca. Eh, Vamos a esperar un minutito más a ver si se conecta el último y ya comienza. Ahí viene. ¿Adivinen quién viene? Flavio. Lo sabía, tío, porque eh, yo había escuchado como... que iba a decir? ¿Con F? Flavio. Sí, lo dice, ah, casi bien. dice... Y ahí viene alguien más. Ah, no, bien, varios más. Ah, perfecto. Viene Krishna, Agustín. Ya. Eh, hoy día vamos a trabajar en el, en el libro del estudiante, en el cuadernillo, la página 23. ¿En la color? ¿Ah? ¿En la color? No, en el otro. En el cuadernillo de trabajo, en el que tiene puras tareas. ¿Lo encontraron? ¿Qué página tiene? 24, a, ver, a, ver, a ver. Sí, 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 Ah, 23, perdón, 23, sorry. Es que estaba cerrando algo aquí que tengo abierto que no, no sé por qué está abierto. Me está consumiendo recursos y eso hace que mi computador se alente y ahí ya estamos sonados. La que dice comic book. Sí. No. O sea, disculpa, ¿qué eh, comic book? Uh, Lo que ¿eh? dice dónde está la del comic book. Mira, esta ¿La es la portada. Book. Este, el rojo. El rojo en la página 23 Ahora sí. Sí, tío. Ya, perfecto. Ya. Recordemos, chicos, que estábamos trabajando con estas tres palabritas. O sea, con estas cuatro. Love, like, dislike, and prefer. ¿Ok? Dislike era no gustar. Like era gustar. Love le encanta. Y prefer es prefiere. Por ejemplo, algunas veces te gusta algo, pero prefieres otra cosa. ¿Ok? Ya, entonces aquí rápidamente vamos a llenar. Vamos a llenar. Eh, estas. Eh, estas oraciones que están en blanco acá. Hay que tratar de entender el contexto. Primero tenemos I. ¿Qué es lo que es I? Ah, pero disculpen, no he compartido la pantalla. Sorry, so sorry. Aquí tengo dos personas esperando. Ahí sí, ¿lo ven? Me puse a, a, a ¿Sí? mostrarle la página y nunca se las compartí. Ahora sí. Ya, ya la tenemos hecha Esta no, esta sí, no. Pero falta la de abajo nomás, la ah, 9. De abajo. Perfecto, perfecto. No, esta no falta. Sí, ya, la, es no confundido. La, de abajo, la de abajo la que la de falta. La arriba la hicimos en la clase anterior. Perfecto, ya. Eh, les voy a enseñar a hacer preguntas, ¿ok? Les voy a enseñar a hacer preguntas. Inmediatamente quiero que saquen, eh, quiero que tomen nota de esto. Es muy cortito, es muy cortito. Pero me gustaría que, me gustaría que tomaran nota, ¿ok? Voy a sacar mi pizarra que tengo aquí y la voy a compartir entonces. Ya. Perfecto. Chicos, recordemos que nosotros para realizar una acción eh, afirmativa necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento, ¿ok? Por ejemplo, eh, I like eh, music. ¿okay? I like music. El sujeto es yo, el verbo es like y music es el complemento. Por ejemplo, si yo digo que a ella le gusta la música, yo digo she. She likes. Recordemos que les enseñé esto de las terminaciones. Esto es un tecnicismo, es muy importante, pero si se le olvida, yo lo entendería. She likes music, ¿ok? Esto lo conocemos. También después aprendimos eh, la negación, que es sujeto más el don't, el sujeto más el don't o el doesn't. Es uno de los dos, don't o doesn't. Después el verbo y después el complemento. ¿Ok? Hola, tío. Hola, Max. ¿Cómo estás? Muy bien. Está? Yo también, thank you. Ya, esta es la negación, chicos. Ustedes, para hacer una negación, tienen que hacer lo siguiente: tienen que colocar un, un sujeto. Bueno, el sujeto, el don't o el doesn't, y eso de qué va a depender del sujeto. Recordemos que cuando utilizamos he, she o it, que son las terceras personas, por ejemplo, en afirmativo, al verbo se le pone s. Ya, ahora se van a olvidar de eso y se van a olvidar del verbo. Cuando es negativo, se utiliza don't o doesn't. Estas dos cositas significan no, ¿ok? Significan lo mismo, no, pero. Cuando nosotros utilizamos el pronombre I, you, we y they, nosotros utilizamos eh, don't. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo a mí no me gusta la música, yo digo I. Siempre como yo con el like, I don't like music. Ahora, si digo que a ella no le gusta la música, yo digo she doesn't. Doesn't lie. Eso ya lo vimos. ¿Ok? Si no lo recuerdan, tienen que buscar en sus cuadernos los apuntes y revisar. O si no, ya directamente buscar en el internet algún video que explique esto, pero esto ya lo trabajamos. Bueno, lo que me queda pendiente, pero es algo muy cortito, es la pregunta. Ahora. Si bien es cierto, lo pasamos, también me gustaría que si tienen alguna duda me lo pregunten ahora, porque si espero que ustedes busquen en internet, mmm, no sé, va a pasar mucho tiempo. Ya, esto ustedes lo recuerdan, ¿sí o no? El, la estructura del sujeto verbo complemento. Ya. El sujeto es la persona que realiza la acción, de, o de quien se habla. Por ejemplo, Pedro fue a la nieve, hablamos de que Pedro, esa persona, realizó una acción. ¿Y cuál fue la acción? Ir. Ya, ir. Esa es la acción. Y el complemento, ¿hacia dónde fue? Hacia la nieve. Aquí es lo mismo. I es el sujeto, yo en este caso, quien realiza la acción. ¿Y cuál es la acción? Gustar. Gustar es la acción. A mí gustar. A mí gustar qué cosa? La música. Ahí viene el complemento. La música. Exactamente. Y aquí dice. Sí. Muy bien. Aquí dice, she likes music. A ella, a ella gustar la música. ¿Ok? La música. A ella, vamos... no le gusta la... a ella no le gusta la música. O sea, a, a ella, perdón, a ella le gusta la música. Y acá está la negación. She don't o doesn't. Se tiene que elegir uno de los dos. ¿Se, acu... ¿Se dan cuenta que yo arriba elegí don't y abajo elegí doesn't? ¿Y por qué pasará eso? ¿Por qué? ¿Y? Porque el she. ¿Y? y she se ocupa de don't. Y el... doesn't. Aquí está, miren. El I, el U, el we, y el they van con... Don't. Don't. No, sí, con don't, perdón. Don't. Y el he, G, E, I. -E, y he, she Van con dasen. Yeah. Más claro que eso no se puede, ¿ok? Entonces, cuando ustedes quieran negar, tienen que colocar. Recuerden que el don y el dasen significa no y quedaría igual que en español. A ella no gustar música. A ella no gustar la música. ¿Ok? A ella no le gusta la música. Entonces, ¿cómo sé cuál elegir si don o dasen? Fácil. Ustedes van acá y observan el sujeto que están utilizando. Por, si, por ejemplo, si yo quiero decir que a Carlos. No le gusta la música. A Carlos no le gusta la música. Dice que va al sujeto y después Carlos, va el don o el doesn't. ¿Qué tengo que utilizar? ¿Don o doesn't? Don. Don. A don't. ver, habría que. Primero, primero que todo, hagamos lo siguiente. ¿Qué pronombre de esto reemplaza a Carlos? ¿O en qué categoría yo puedo asignar a Carlos? ¿Sí? He. ¿Cierto? He. Puedo decir Carlos o puedo decir he. Puedo decir Carlos o puedo decir él, porque él significa he. O he significa él. Entonces no va a ser don't, sino que va a ser doesn't. ¿Ok? Va a ser doesn't. Carlos doesn't like music. Ahora, por ejemplo, si yo quiero decir que en vez de Carlos no le gusta la música, quiero decir que Carlos no come manzana. Yo ahí cambio el verbo, en vez de like, digo eat y después en vez de music pongo apples. Carlos no come manzana. O puede decir a Carlos: no juega, doesn't play, eh, doesn't play soccer o fútbol. ok? Y así yo puedo hacer un montón de oraciones más, pero la estructura es la misma. Carlos doesn't, ok? Ya. Eh, ya. Ahora, ahora vamos a pasar un contenido nuevo, es muy cortito, es muy cortito, es muy cortito. Y es el siguiente, ok. La pregunta. Interrogative sentence, ok? Interrogative sentence y entre paréntesis le voy a colocar aquí el signo de interrogación. Esto es una pregunta. Cuando nosotros hacemos una pregunta, es muy fácil. Es muy fácil. Se tiene que colocar do o se tiene que colocar das. Y es más o menos parecido a esto. El do yo lo ocupo con estos dos. Ocupo do o don't. Do. Para preguntas, y aquí ocupo das, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero hacer una pregunta interrogativa, tengo que hacer do o das. Esa es la estructura: do o das, después viene el sujeto, más, más sujeto, más verbo, más complemento, ¿ok? Entonces, que hay una oración muy simple. Si yo quiero preguntar que a ti te gusta la música, yo digo, do you like music? Vamos reemplazando, vamos reemplazando las partes. Ya, si, yo, si yo le voy a preguntar a ti, si te voy a preguntar a ti o, o, o por ti, yo digo, do you, porque el, el sujeto tú eres you. Entonces, do you like music? ¿A ti te gusta la música? Y si yo quiero decir, por ejemplo, si, si a Carlos o a él le gusta la música, ¿cómo lo voy a decir? ¿Voy a utilizar do o das? <laughs> das. Das. Cuando yo digo do, you, te estoy preguntando a ti, pero ahora quiero preguntar por Carlos. Entonces, Carlos, el sujeto es tercera persona singular, Carlos, he. Entonces, he va con das en, en negación. Y das en pregunta. Entonces yo digo das, das, eh, he, porque ahí está el das, después viene el sujeto que es he, después viene el verbo. ¿Cuál sería el verbo? Music. No, music es el complemento. Like. Like. like y después music. Entonces, ay, oh, me algo, falta algo, falta algo. Muy importante el signo de trozo. Entonces, does he like music? Do you like music? ¿Tío? ¿Te gusta la música a ti? Sí. ¿Me podría reenviar el objetivo? ¿La música? Disculpa, Maximiliano. Me podría reenviar el objetivo que llegué dos minutos tarde, por eso. Ah, ya, yeah, perfecto. Eh, bueno, no lo voy a aquí, no lo he escrito. No lo voy a escribir aquí porque no lo he escrito. Um, to identify many ideas mm -hmm. Uy, no puedo cambiarlo no puedo cambiarlo no puedo verlo deme un segundito deme un segundito deme un segundito yo se me pegó la pantalla ah se me pegó la pantalla sorry voy a volver ahí eh, cómo vuelvo cómo vuelvo ahí ahí sí está bien déjenme un segundito porque okay. abrí una cosa pasé a abrir una cosa ya, pero aquí está el ¿cómo Identify. a sí, ¿le reiniciaron en Windows? sí es que pasé a apretar un botón y se me abrió una ventana y me tapa lo, lo que estaba viendo, mostrando, y aquí sí ya, tú ahí ¿cuál es la Uh, ahí espero, espero. Ah, ahora sí, perfecto. Ya, yeah, ahora sí. To identify many ideas listening page, page 42 and 43. Ese sería, identificar las ideas, las principales ideas del listening, de, un, de una actividad de escuchar en la página 42 y 43. Ese va a ser el objetivo de hoy día. Ya. Yeah. Eh, con respecto a lo que está acá abajo, eh, ¿tienen alguna duda, chicos? Es muy sencillo. Finalmente, si se lo resumo, es la misma estructura que está arriba, salvo que le agregan el do y el das al comienzo. ¿Cómo van a saber si le agregan do o das? Fácil. Se fijan en el sujeto. Por ejemplo, si te preguntan a ti... Si te gusta la música, es do you like music? Porque el you eres tú. Si yo pregunto si a ustedes les gusta la música, también do you like music? Si les gusta la música, o si yo pregunto si a ellos les gusta la música, do they like music? Do they, ellos. Ahora, si te preguntan si a María le gusta la música, does María like music? ¿Y por qué das? Porque María puede ser reemplazada por el pronombre she. Y she se utiliza con does. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Les voy, a dar, no. les voy a dar, tres minutitos para que iba a dar dos, pero me voy a ser generoso y les voy a dar tres para que anoten esto que está acá. Les voy a hacer un video para que vean en las vacaciones. quiero vamos a recordar las vacaciones hace mucho mucho tiempo el tío de inglés. ¿Ah, cómo? Hace mucho, mucho tiempo encontramos un video del tío de inglés. Sí. En una galaxia diferente. Sí. El, voy a... Bueno, tal vez lo envíe antes para, que, para no torturarlos para las vacaciones de invierno. ¿Quién acaba de llegar? No sé. Ah, se había desconectado, parece. O Loreta llegó ahora, o se había desconectado. Luego Loreta. ¿Qué, yo llegué hace rato. Ah, perdón. No, no había notado que habías ingresado, Loreta. Perdón, so sorry pero alguien ingresó recién y no me, no me di cuenta quién era creo que fue Isidora que se había o tal el... vez que era alguien de otro curso y ingresó y fue la, el nombre de la Laura tiene puntito sí ahí está la Laura hola tío hola Laura cómo estás bien y usted Muerto de frío porque hace un frío donde yo vivo y ni te digo. Tío, yo no veo la pantalla. ¿No? No, la veo en negro. ¿Y los demás la ven? Sí. Yo creo que Laura tendrías que. Sí. Mira, eh, podría salir de la clase y volver a entrar al link, porque yo creo que es, más, es problema de tu, de tu conexión, que a lo mejor se quedó pegado cuando yo compartí. Entonces, podría salir y volver a entrar. Yo te acepto el tiro, ¿bueno? Yeah, y me lo podría haber mencionado antes, pues no haber terminado toda la explicación ahí, usted no, sin entender no. ahí. Yo va a tener que explicar de nuevo. Sí, ya, ah, ya, mira. Eh, podría salir. Y vuelve a ingresar inmediatamente. Bueno. Tío, ya se fue. A mí, igual en antes me negro, pero salí y entré y ahora ah, de... muy bien. ¿Qué dice el público? ¿La acepto o no la acepto? <laughs> no, claro, hay que aceptarla. No. No, ay. Ah, oh, qué malos compañeros, ¿eh? Son muy traviesos con ella. No, ahí la vamos a aceptar. Admitir, ok. Ya, ¿cómo van? ¿Bien o no van bien? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Yo no... Entío, Yo no entendí. Yo no entendí. Yo ¿Lo esto. entendiste o no entendí? No lo entendí. Ah, no lo entendí. Ah, sí, lo veo. Ya. Eh, Isidora, vamos acá. Pone mucha ojo, pestaña y ceja. Ya. Cuando nosotros hablamos, lo voy a hacer bien cortito, hasta las nueve máximo, lo vamos a hacer bien cortito, hay tres opciones para comunicarse. Oraciones afirmativas, oraciones negativas e oraciones interrogativas. Cuando en este caso yo estoy hablando, estoy diciendo oraciones afirmativas, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo estoy afirmando algo, estoy aseverando algo, estoy diciendo que algo es así. Entonces estoy contando algo. Ya cuando una oración es negativa, yo estoy negando de que algo no es así, ¿ok? Por ejemplo, los perros no vuelan. ¿Qué estoy haciendo? Estoy negando. ¿Qué cosa estoy negando? Que los perros vuelan. los ¿sí? perros no vuelan. Exactamente. Ya. Aquí entonces eh, tenemos. Esta es la estructura para una afirmación. ¿ok? Sujeto, verbo y complemento. El sujeto es de quien se habla en la oración y el verbo es la acción que realiza esa persona. Y el complemento sí. es información. Disculpa. Me, adicional. Me... Una es vez. Es información adicional. Es información adicional. Muy bien. Entonces, por ejemplo, a mí. A mí, gustar. Yo soy la persona. ¿Y cuál es la acción? Gustar. A mí, gustar. ¿Qué cosa gustar? El complemento. ¿Cuál es ahí? Es, la música. La música. Y yo acá digo lo mismo. Después, pero después cambio el sujeto. Ya no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de ella. Entonces dice, she likes music. ¿Ok? Sujeto, verbo y complemento. Pero es la misma estructura. Después, Isidora, cuando yo... Quiero negar, quiero negar una afirmación, quiero decir que no es así. Yo tengo que agregar algo más. Mira, arriba tengo sujeto, verbo y complemento, y ahora después tengo sujeto, don't y doesn't, después verbo y complemento. Yo cuando quiero negar tengo que decir no. ¿Y cómo digo no? Utilizando el don't o utilizando el doesn't. Uno de los dos. No puedo utilizar los dos juntos. No puedo decir, por ejemplo, I don't doesn't like. Tengo que decir I don't. Tengo que utilizar don o tengo que utilizar doesn't. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo acá anoté todos los sujetos, ¿cierto? I, you, we y they, y he, she, it Los vamos a dividir en dos grupos. Los que ocupan don't y do y los que ocupan doesn't y does. ¿Ok? Vamos a dividir el don y el doesn't lo vamos a dividir en dos grupos. El grupo de arriba, que son estos sujetos, y el grupo de abajo, que son este otro sujeto, otro equipo, digamos así. ¿Ok? Entonces, si yo digo, I don't like music, I don't like music, está bien. ¿Por qué? Porque el don't va con los sujetos de acá arriba. ¿Se dan cuenta? I don't like music. Entonces, ¿el don't qué significa? El don't significa no. Entonces, aquí quedaría a mí o, o yo no gustar la música. ¿Y si dura ¿vas bien? ¿Alguna duda? Sí. Ya. No. Y después abajo, mira, y después abajo cambia. ¿Qué cambia? Cambia el sujeto, ¿cierto? Ya no estoy hablando de mí, estoy hablando de ella. Y como estoy hablando de ella, cambia el auxiliar. Ya no, como estoy utilizando she de acá abajito, ya no puedo utilizar don't. Tengo que utilizar doesn't, que está acá. Entonces, por eso yo digo she doesn't y I don't. Ya lo no Ya, perfecto. Yo termino de esto y cambiamos la página. Ya. I don't like, a mí no me gusta la música y acá dijo she doesn't like, a ella no le gusta la música. Al final estoy diciendo no igual. La diferencia es que con I se utiliza don y con she se utiliza doesn't. El she también se utiliza con he y se utiliza con it. Bueno, Isidora. Ya, por ejemplo, mira, acá hice un ejemplo con Carlos. Carlos, ¿qué pronombre puede reemplazar a Carlos? Aquí está diciendo que doesn't, o sea, sí o sí tiene que ser uno de acá abajo. ¿Qué pronombre reemplaza sí. a Carlos? A he. Sí. he. He. No, he. He. Muy bien. He. He reemplaza a Carlos. Entonces yo digo, en vez de decir he, digo Carlos. Carlos he. doesn't. Él o Carlos no le gusta. Isidora, dasen, ¿ya? Sí. recuerden que el don y el dasen significan no, significan lo mismo. Ahora, ¿por qué hicieron el do ¿Sí? y el dasen? No sé por qué hicieron los de inglés esto, pero así es. Entonces, ustedes tienen que cuando ocupen tercera persona singular, o sea, los de acá bajito tienen que utilizar dasen. Y cuando ocupen los de acá arriba, tienen que utilizar don't. Pero al final significa don y doesn't, significa lo mismo que es no. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Carlos Yo, no sí, le sí, gusta la no música. Significa... Carlos doesn't like music. ¿Me entiendes, Isidora? Sí. Ya. Ahora, vamos con los de abajo. Ahora vamos a las preguntas, porque algunas veces tú quieres información y para ello tienes que preguntar, ¿sí o no? Si cuando quiere uno saber algo que tiene que hacer, tiene que preguntar, ¿cierto? Sí. Ya. Y acá es un cuento muy parecido, Isidora. Pero la diferencia que el do y el das están al principio de la oración. El do y está al principio de la oración. ¿Y qué está indicando esto? ¿Qué significa el do y el das en este momento? No significa nada, solo está indicando que es una pregunta. No significa nada, 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 nada. No tiene ningún significado aquí. Solamente está indicando que es una pregunta. Imagínate tú que es un signo de interrogación de apertura, porque el inglés no tiene signo de interrogación de apertura, solo de cierre. Entonces, el de apertura, como en español, nosotros hacemos un signo de interrogación al principio y uno al final. En inglés solamente se hace al final. Pero yo te doy un tip, bueno, no, que el do y el das sirve como un signo de interrogación de apertura. Está indicando que es un signo, o sea, que es una pregunta. ¿Y por qué arriba ocupo do y acá abajo ocupo das, Isidora? ¿Por qué crees tú que pasa eso? Porque en las dos dije no. Los dos están, los do, el do y el das, los dos están preguntando. Pero mira, fíjate tú, que yo arriba estoy utilizando el, el sujeto you, ¿cierto? El sujeto you. Y los de arriba van con do. Bueno, como estoy utilizando you, tengo que utilizar do. Si yo quiero preguntar por ti, si do you like music, si a ti te gusta la música, do you. El do. Va con you. Pero si yo quiero preguntar que a ella le gusta la música o a él le gusta la música, ¿qué tengo que decir? Das. Porque el he, el she, sí, no. el it van con das. Por ejemplo, si yo les pregunto a tus compañeros, ¿a Isidora le gustará eh, comer manzanas? ¿Cómo tengo que decir? Uh, sí, das. Das, sí. das. ¿Por qué? Porque el sujeto al que yo le voy a preguntar, o por el sujeto que yo voy a preguntar, es Isidora. ¿Das Isidora like apples? ¿Das Isidora like apples? ¿Das Isidora, like Isidora like apples? ¿Por qué uso das Isidora? Porque Isidora. ¿Qué está puede... preguntando? ¿Cómo? Es igual que chi. Es igual que chi, Isidora es igual que chi, entonces como es chi, yo obligatoriamente puedo, tengo que utilizar do, jamás puedo, o sea, si tengo que utilizar das, jamás do, no puedo decir do Isidora, tengo que decir das Isidora like apples, a Isidora le gustan las manzanas, eso estoy preguntando ahí. Y esa es la estructura de la, oración, de la, de la interrogación, ¿ok? Ya, voy a parar de compartir acá Marco, Dios. si puedes sacar una, una foto a la pantalla sacar una foto a la pantalla O un pantallazo Pero no puedo esperar más Porque estuvimos trabajando mucho tiempo en esto De hecho, me quedan 10 minutos Ya, listo Dios. ¿Listo, Marco? No, me falta un poco, tío Pero yes, que no te que puedo no esperar, esperar más, Marco sácalo, sácalo una captura de pantalla Marco. No lo estoy tío. Ah, eso está intentando. O alguien puede sacar una, una captura de pantalla y Marco, por favor. Sí, yo lo saqué yo, yo lo qué. Ya, alguien la sacó, por favor, envíela al grupo o envíense la marco. No, ¿no? yo puedo tío, yo pude. se la voy a enviar al Marco. Ya, perfecto. Gracias. Yo pude, yo pude. Ah, sí pudo, sí pudo. Yo ya, pude, perfecto. Pude. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar, al final se me fue la hora en esto y al final no era no vamos a trabajar lo que yo quería trabajar, pero era acá, pero prefiero trabajar esto que ya. Yeah. Dice complete the questions, then ask and tell the results to your classmates, ¿okay? Find someone who. Dice likes broccoli. Ya, yeah. encuentra a alguien quién, ¿A alguien que le guste el brócoli. Ya, entonces tú tienes que hacer la pregunta. Aquí ya está el ejemplo, listo. ¿Do you like broccoli? Recordemos que está el you. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Do, ¿Por qué uso do porque el sujeto es you. ¿Do you like broccoli? Ya, ahora vamos a hacer la pregunta acá. ¿A alguien que no le gustan las vegetales? Entonces, ¿cómo pre puedo preguntar eh, a alguien que no le cómo puedo preguntar si te gustan los vegetales? Not? Do no. You, do, no you like, muy, es ¿Do you like? Es lo mismo de arriba porque yo te estoy preguntando a ti, a ti, a que estás ahí en casa. ¿Do you like? Lo estoy preguntando por you y como eres you, el, el auxiliar tiene que ser do. ¿Ok? Entonces, do, uh -huh. you, do you. ¿Y cuál es el, el... ¿Cómo se llama? Ah, pero uh, ya. Yeah. Entonces aquí cuál es el verbo dislike, ¿cierto? Ya, entonces do you. Entonces, ¿cuál tengo que poner ahora? ¿Cuál es el, el verbo? Dislike. Do you dislike? ¿A ti no te gustan? Do you dislike? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el complemento? vegetales no ¿Te gustan los vegetales a ti no te gustan los vegetales eso va a ser a ti no te gustan los vegetales acá hate todos van a ser a ti así que siempre van a empezar con do you entonces como estoy preguntando a ti de nuevo do do qué do you y aquí cuál es el verbo hate hate y qué es lo que es hate los haters Ay, como odiar, odiar algo odiar. así. Do you hate, tú odias qué cosa? Do you hate, Los libros. Books. Do you hate books, ¿Ay? Libros. Libros, muy bien. Aquí está. Like Jim, ¿qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que preguntar? Do you like? Do you like? Muy bien, porque aquí, aquí está listo arriba. Like jeans. Do you like? Do you like qué? Jeans. Jean. Do you like jeans? Ya. ¿Vamos bien ahí? Ya, yo aquí voy a colocar esta que no alcancé. Ahí no alcanza a aparecer bien. ¿Cómo va a ser la pregunta ahora? ¿Cuál es el verbo que vamos a usar? Dislike. Dislikes. Muy bien. Entonces, ¿do you dislike.? ¿Do you dislike.? ¿Do you dislike qué cosa? Tablets. Tablet. Tablets. Tablets. Yeah. Ya. Vamos a ver algo. Ah, a ver, la última. Y hoy hay que hacer la respuesta después. No, la sí. respuesta dice: tienes que colocar un, un nombre de un compañero. Esto lo van a hacer ustedes después. Tienes que colocar el nombre de un compañero que alguien que, no, que le guste el brócoli. Alguien que le busca el brócoli, colocan el nombre de una persona que ustedes conozcan que le guste el brócoli. Bueno, esto puede ser de una persona, de un compañero, del papá, de la mamá, del hermano, de cualquiera, porque originalmente eso debería hacerse con los compañeros en la clase, ir preguntando, pero si, en este caso, como no podemos andarnos preguntando, lo vamos a dejar como tarea y ustedes tienen que colocar el nombre, porque dice classmates names, pero ahí vamos a dejar eh, cualquier persona, el nombre de cualquier persona que, que le guste el brócoli, que no le gusten los vegetales, que odie los libros, que le gusten los jeans y que no le gusten las tablets. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Ya. Voy a borrar. ¿O, o, o todavía no? No dio. Ya, rapidito, vamos no, a tío, pere. Ya. Pero fíjense que siempre comienza con do you. Generalmente la pregunta que más se repite es do you? Porque pocas veces uno pregunta por otra persona. Por ejemplo, yo, yo te puedo decir. Eh, máximo, voy a hacerte de ejemplo. Yo te puedo preguntar. Eh, Máximo, ¿a la Amy le gusta la sandía? Es difícil que uno le pregunte yes. a otra persona por los gustos de otra o por, por información. Es, no es tan común. En cambio, si yo te pregunto a ti, ¿te gusta la sandía? Estoy buscando directamente información tuya. ¿Ok? ¿Me entiendes? Generalmente la pregunta es sí. do you. Y la que más se repite es do you. ¿Qué te está preguntando? ¿Do you? ¿Do you like? ¿Te gusta? ¿Do you eat? ¿Tú comes? ¿O do you play? ¿Tú juegas? Y ahí ustedes van colocando los complementos que ustedes quieran. ¿Cómo era? ¿Cómo, ¿Cómo Christian? ¿Cómo era? ¿Tú comes? ¿Do you eat? ¿Do you eat? Eat, Eat. Se escribe Eat el comer. Ah, ya. Eat. Así. Do you eat pizza? Siempre digo pizza. No sé si tengo algo con la pizza. Es que es más fácil. Do you eat pizza? ¿Tú comes pizza? Aquí está el do you y después el complemento. Pizza. Eat el verbo. Ya vamos chicos. Quiero mostrarles una cosita antes que se acabe el tiempo. No, pero... Ya, los voy a esperar. Los no, voy a esperar no, solamente no, hasta, no, la, hasta no, los dos no. minutos. Hasta que quedan 25 segundos. Anoten rapidito, si no le sacan una foto. No, yo ya anoté. Ya, no importa, pero quedan 15 oh. segundos para los demás. Listo. Ya. 11 segundos. 9. 7. 5. ¿Está de dónde? 3. 1. Zero, ya, perfecto. Eh, ahora quiero, chicos, les voy a pedir un favor grande. ¿Podrían hacer ustedes un favor grande a mí? Yeah. Ya. Lo que pasa es que como nos atrasamos hoy día, porque la explicación me demoré un poco más de lo que había pensado, mañana para que ustedes no anden tan perdidos, quiero que le echen un, un ojo a esta, a la página 42 y 43 del libro del libro de este de la de, esta yeah. por. No, 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 de color del de color. Entonces quiero que le echen un ojo, que lo miren y por ejemplo, vayan mirando las palabras que conocen. No quiero que me traduzcan, yo solamente quiero que miren, que miren aquí de qué se trata esta cosa. Estoy compartiendo, ¿no? Ay, no, no, estoy compartiendo. No. No, no. Este ¿La página? ya. En la página aquí abajo 42 y 43, ¿ok? 42 y 43. Yo creo que quiero que le echen un ojo a esta historia, solamente que la miren, no que la traduzcan, pero que sí la vayan viendo más o menos para que vean de qué se trata, porque ustedes si saben de qué se tratan pueden ir infiriendo algunas palabras. Entonces, eh, básicamente se trata que están de, de compra, ¿cierto? Y van en diferentes locales. Y aquí están, ah, hay varias personas, ¿cierto? Entonces quiero que vayan mirando. Si hay alguna palabra que ustedes nunca han visto, hay una palabra que dicen, oh, bueno, esa palabra yo la conozco, pero no me puedo acordar. Ahí, por último, traten de buscarla. Pero esto, chicos, bueno, porque mañana lo vamos a trabajar. ¿Bueno? Chicos. See you. Nos vemos, que tengan uh -huh. una, muy, ah, bueno, una muy buena tarde, si sí, mañana nos vemos. Bye, bye, see you. Vayan a tomar bye -bye. De desayuno rico. Bye -bye. Un cafecito para el frío. Bye, bye. bye, -bye. Bye bye. Bye bye. bye.